Soy Rafael Fernández de Castro, trabajo en la Universidad de California en San Diego, soy profesor allá, soy un especialista en la relación México-Estados Unidos, lo he estudiado por los últimos 30, 35 años y dirijo el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Estoy aquí para dar una conferencia justamente sobre lo que viene este año en el mundo. El acontecimiento más importante del 2024 por mucho es la elección de los Estados Unidos. Es la elección del siglo y de eso voy a hablar hoy aquí. Considero que la Fundación Casa de México en España es una verdadera maquinaria de ideas de México, de lo que se llama en inglés soft power, es decir, diplomacia suave. Aquí se fabrican muchas ideas mexicanas, mucha cultura mexicana, literatura, cosas académicas, teatro, cocina, hacen de todo. Y me parece que gracias a eso, en España y en Madrid y también en Europa se entiende bastante mejor la profundidad y la maravillosa y colorida cultura mexicana. Yo soy un especialista en las relaciones México-Estados Unidos y en Estados Unidos México tiene 52 consulados y no tenemos una casa de la cultura en Estados Unidos ni cercana a esta. Tendríamos que tener al menos en los 20 consulados generales que tenemos en Estados Unidos casas de fundaciones culturales mexicanas en los Estados Unidos, porque entonces en Estados Unidos, en lugar de vernos como un país de drogas, como un país de corrupción, como un país de playas y del mañana, nos verían como lo que somos, como un país lleno de cultura y con una gran tradición histórica. Es muy fácil hacerlo, pero a la vez es muy difícil hacerlo. Y para hacerlo se requiere liderazgo y se requiere sobre todo, y tienen aquí una líder muy importante que es Ximena Caraza, pero también se requiere un modelo como el que han logrado aquí, un modelo privado-público, eso funciona muy bien. Entonces, este es un ejemplo, no solamente para México, sino para el mundo entero. Esto es, insisto, Estados Unidos es tan famoso en el mundo por Hollywood. Eso es lo que a Estados Unidos, por eso todos nos sentimos un poquito americanos y por la música. México, que tiene grandes tradiciones y México que tiene gran historia, pues tendríamos que tener más vehículos como este, que es un gran vehículo de conversación con España y con la Unión Europea de lo que es México. Entonces, urge que tengamos más de estas fundaciones, no solamente en España, yo diría sobre todo en Estados Unidos, pero desde luego en el mundo entero.